Vamos a conversar con los concejales Jorge Rubio y Luciano Mandón acerca de la inauguración de las sesiones ordinarias 2019 del Consejo Municipal de Puerto San Martín. ¿Qué les pareció los discursos que hemos escuchado del presidente del Consejo y también del intendente municipal? Bueno, con respecto al presidente del Consejo, hemos escuchado un discurso que cuenta lo que ha sido la gestión o el trabajo legislativo que hemos tenido el año pasado. Lamentablemente no se nombran las cantidades de proyectos porque eso quedaría a la vista qué hizo el Frente Portenso Humanista y Social y qué es lo que hizo el oficialismo, porque se habla de ordenanzas, se habla de resoluciones y de declaraciones, pero no se enumeran porque estamos casi en un 90% en superioridad de desarrollo de temas en el Consejo. Solamente se generaliza. Bueno, y por supuesto que nosotros desde nuestro bloque vamos a seguir este año, más allá de que sea un año electoral, como bien se dijo en cada momento de los distintos discursos, vamos a seguir trabajando legislativamente porque es indispensable que el vecino pueda seguir, que nosotros podamos seguir siendo la voz del vecino y que el vecino nos tome como receptores de todas sus propuestas. Tu segundo año en la apertura, Luciano, ¿qué sensaciones? No, las sensaciones, bueno, hay mucha hipocresía en el mensaje del intendente. Epa, ¿cómo es eso? Sí, si bien muchas palabras bonitas, pero en la realidad es otra. Yo creo que el vecino sabe realmente lo que estoy diciendo. Hay muchos problemas que todavía hay que solucionar y bueno, cuando hablamos de no votar nosotros el presupuesto anual, hay muchas razones, porque nosotros consideramos que hay que destinar mucho más dentro del presupuesto al área de salud, al área de educación y en muchas cuestiones lo que es cultural. Y bueno, nosotros desde ese punto de vista lo vemos que de un día para otro no se puede desarrollar y tomar decisiones o una ordenanza de tan tamaña magnitud, digamos. Entonces, al considerarnos nosotros dentro del bloque, lo vemos como una falta de respeto, no poder debatir y poder mejorar, trabajar en conjunto para desarrollar una mejor ciudad. El oficialismo lo hemos escuchado muchas veces denunciar a la oposición de que no le vota el presupuesto, pero nunca explica por qué. Ahora, a su vez, el oficialismo ha votado en contra numerosas ordenanzas. Recordemos algunas. El oficialismo ha votado, por ejemplo, la creación del ente municipal de la vivienda, la creación del boletín oficial para resguardar los recursos municipales, el tema de la guardia pediátrica a las 24 horas, el tema de colocarle médico y enfermera a la ambulancia para que haya un sistema de emergencia las 24 horas en la ciudad. Tenemos tema de la concreción de un lugar en adicciones también para la ciudad, el tema de que tanto hoy se venera, que se habló tanto del bendito 8 de marzo, el Día de la Mujer, y cada vez que hemos presentado, es más, presentamos una ordenanza en su momento con Mercedes Gauto para la elección a la ley nacional del tema de violencia de género, y en Puerto San Martín hoy no tenemos un lugar en donde la mujer pueda ser asistida, un lugar en donde la mujer pueda ser contenida en este tipo de casos. Recuerdo también ordenanzas puntuales, proyectos de ordenanzas puntuales que el oficialismo votó en contra, como que haya guardia pediátrica permanente o una asistencia de salud permanente en barrio San Sebastián, por ejemplo, así como el colectivo urbano también. Esos son temas que es lo que nosotros siempre decimos, pero ¿no sabe que volviendo al tema que decía Luciano del mensaje del Ejecutivo, yo le quiero preguntar a los vecinos, esto lo hago como un llamado a la reflexión, si ellos hace 20 años atrás tenían previsto en su casa hoy tener a lo mejor una pileta, ¿no? A ver, vos me decís por qué yo hago este comentario. Porque de grande siempre vuelve para atrás. Yo creo que esperaba, por eso decimos que es un mensaje hipócrita. Nosotros esperábamos qué va a hacer en este año con los más de 1.200 millones de pesos que tienen en el presupuesto. Lo que se hizo, hecho está, para eso lo eligieron, para eso está en el gobierno, pero creíamos que este mensaje... El intendente nos iba a decir, bueno, van a tener la guardia pediátrica, vecino, quédense tranquilos, van a tener el médico. No nos corresponde, como bien dijo, pero podemos hacer un gran aporte, vamos a pagar el FAE como corresponde, que era otra de las cosas que esperábamos. Tampoco se escuchó, o sea, vimos un mensaje plagado de una situación de contar el pasado, de seguir con el pasado, pero no lo que viene, ¿no? Y más con la riqueza que hoy tiene la ciudad. Claro, otras ciudades vecinas con mucho menos presupuesto ya tienen una guardia de salud permanente con ambulancia y colectivo urbano, incluso como Timbú. Sí, en Timbú hay ese caso. A ver, yo, esto va a estar bueno para que el vecino lo vea. La municipalidad de Fray Luis Beltrán tiene para manejar durante todo el año lo que tiene Carlos de Grandi en un mes del presupuesto de nuestra ciudad. A ver, si nos queda claro.
los vecinos de Ferrer Luis Beltrán viven todo el año con un mes de un presupuesto de nuestra ciudad. Entonces deberíamos estar mucho mejor. Escuchábamos también con Luciano de que las calles están limpias, de que la ciudad está ordenada. Yo en ese momento reflexioné, digo, estaré viviendo en otro lado, a lo mejor me equivoco de ciudad cuando salgo, no se pueden andar las calles tan todas rotas, porque podés estar haciendo obra, pero con una prolijidad, cada vez hay más basura, cada vez se le paga menos al compañero municipal, entonces no se ve reflejado su trabajo. Esas cosas creo que también hay que hacerse una reflexión. Nosotros decimos que 20 años de gestión no lo dejan ver la realidad de la ciudad. Luciano, entonces redoblan el esfuerzo para este año. Así es, Gabriel. Nosotros seguimos comprometidos con el vecino y bueno, codo a codo con Jorge vamos a tratar de que y hacerle entender a los demás concejales que debemos cada vez trabajar más por un puerto unido y por mejorar la calidad de vida del vecino. Muchas gracias.